Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Te veo bien revitalizado, con mucha energía. Voy mejorando. Está fuertecito. Mi respiración está un poquito mejor. Sí, ya. se nota bastante. Sí, señores, sí. Qué bueno que están con nosotros. Esperamos que reciba completo este informe económico de las principales noticias. Y de inmediato, la revista especializada Global Finance reconoció al Banco de Reservas como mejor banco de la República Dominicana y mejor banco del Caribe, señores, en atención a diversos parámetros financieros y por su iniciativa mediática o mediante programas de responsabilidad social. En el caso de Mejor Banco de la República Dominicana, Global valoró la respuesta dada a la pandemia del COVID-19 y al éxito de sus esfuerzos para apoyar a los clientes de banca personal y corporativa, la posición en el mercado, el cumplimiento de la excelencia del servicio al cliente y la solidez y la seguridad financiera de la entidad bancaria. Para el premio Mejor Banco del Caribe, la revista sopesó el total de servicios, la rentabilidad, la implementación, las nuevas tecnologías, las herramientas digitales durante la pandemia, la calificación de crédito y todas las iniciativas tomadas de cara a mejorar el servicio para los clientes. Muy bien, eso es importante, saber que nuestra banca está en los primeros lugares. Así mismo. Es importante y creo que el número 50 del mundo. Así. Es mucho decir, ¿verdad? Perfecto. Sí. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, presentó el nuevo plan de asistencia social Supérate, que cubrirá 1.350.000 hogares y el cual sustituye Progresando con Solidaridad. Nuestro compañero Francisco Javier con más detalles. Durante la presentación del nuevo programa, el presidente Luis Abinader detalló que los componentes del plan Progresando con Solidaridad se transfieren a Supérate con nuevas iniciativas de acompañamiento para conectar a los hogares con las oportunidades que necesitan para salir de la pobreza. Con este programa estamos garantizando la transparencia en el proceso de selección y acompañamiento de los hogares participantes. Por eso se ha conformado una mesa de apoyo con la participación de los diversos organismos de cooperación internacional que están en el país, en la que están el PNUD, UNICEF, FAO, PMA, BID y Banco Mundial. La presentación del nuevo programa tuvo como escenario el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde participaron junto al presidente, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava, y la directora del anterior Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, entre otros funcionarios del gobierno. ProSoli está trabajando arduamente como responsable de su ejecución para que esta familia avance, crezca y se desarrolle. Queremos agradecerles a todos porque esta ha sido la construcción de un gran equipo y de muchas instituciones que junto a ProSoli y el Gabinete Social se han sumado para lograr que esta iniciativa sea el inicio del desarrollo sostenible de este país, que este país se convierta en una fábrica de oportunidades, en el epicentro del bienestar y en la dignidad de los dominicanos y las dominicanas. El nuevo programa social incluye transferencias monetarias con la puesta en marcha de la tarjeta La Doble, que duplica el monto de 825 pesos a 1.650 pesos mensuales. Gracias a Francisco Javier. Señores, hay un poquito de inquietud con el tema de la tarjeta Supérate, porque dicen muchos de los que tenían Solidaridad que les fue retirada. No sé si sabemos que es en el trance de que saco aquella y meto esta, en que está la situación, pero hay muchos... Debió de hacerse de otra manera. Sí. Debió de hacerse ir a retirar la nueva. Anterior, ¿verdad? Entonces tú entregas la vieja y te dan la nueva. Pero hay muchas quejas y preocupación, porque hay muchas familias que recibían eso y les resolvía algunas cosas. Mira, uno tiene que decir con respecto a esta situación, que esto inició originalmente con Rafael Alburquerque. Así es. Hombre serio, transparente, que ninguno de la oposición nunca ha osado. Ha podido señalarlo. Señalarlo porque haya cometido
un acto de corrupción. Nadie lo se ha atrevido. Porque además, si investigan, verán que en su gestión eso fue limpio y transparente. Pero aparte de eso, no se actuó de manera politiquera. Se incluyó a todo el mundo. No se veía bandería política de que si tú eras PRDista, si tú eras PLDista, si tú eras reformista, si tú no eras de nadie. Sencillamente a todo el que calificada por su situación económica estuvo ahí adentro en ese programa. Yo espero que el PRM actúe igual. No quiero empezar a ver quejas. Sería eso terrible. Terrible, cuestionable. Y sumado a todo lo que está pasando. Inaceptable. Y sumado a todo lo que está pasando. De repente ahora di que personas, porque son PLDistas, a pesar de que son pobres, indigentes, no sean incluidos en la nueva tarjeta Supérate. Así es. Y sumado a todo lo que está aconteciendo alrededor del actual gobierno, eso sería catastrófico, ¿viste? Que se produzcan una serie de ruidos. Yo espero que eso no pase. Así es. Bueno, señores, la empresa Ochoa inauguró su nuevo centro de exhibición y ventas de Santo Domingo, una operación que pertenece al complejo industrial y comercial Ochoa del sector constructor, ferretero y hogar. El evento, que contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, además celebró el 50 aniversario de la empresa. Desde el año 1971 nos hemos caracterizado por ser un hombre que construye y en donde para nosotros solo hay una forma de hacerlo, y es hacerlo bien. El centro cuenta con tres niveles que presentan más de 200 marcas nacionales e internacionales, así como de tendencia e innovación. Se trata de un espacio enfocado en suplir materiales, productos y servicios a los proyectos residenciales, comerciales, turísticos, así como también de infraestructura y otros en general. En medio de quejas y rechazo por un supuesto incremento del precio del pan, la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios desmintió que se haya establecido un incremento de un 100% del precio del pan, lo que lo llevaría a 10 pesos la unidad. Vamos con nuestra compañera Rosalba Escalante, que nos amplíe en la siguiente historia. El gremio, que agrupa a más de 3.000 panaderos y productores de alimentos hechos a base de harina, aclaró que no comparte ni apoya el llamado de incremento en el precio del pan hecho por una pseudoasociación que califica de irresponsable y oportunista. Asimismo, negó que los costos de producción se hayan incrementado en un 200%, como se informó a la opinión pública. Porque aquí, llamemos a la cosa por su nombre, nosotros no podemos llevarle al país un mensaje de intranquilidad a base de mentira, a base de oportunismo y de retorcer informaciones que no hay ninguna forma de validarla. Aunque el presidente de la UMPI, Sachar Burgos, insiste en que el anuncio de incremento, que generó una avalancha de rechazo entre amas de casa y comerciantes, no salió de esa asociación, admite que la noche de este lunes sostuvo una reunión con el ministro de Industria y Comercio, en la que habrían llegado a algún tipo de negociación. Y en ningún renglón, en ninguno, hemos visto aumento, ni siquiera del 60 o 70%, mucho menos de hablar de un 200% y de hablar de cambiarle un precio a un producto de un 100%. En medio de la supuesta falsa alarma, algunos colmaderos empezaron a vender el pan a 10 y 8 pesos, asegurando que los panaderos les vendieron más caro. Sin embargo, otros mantuvieron el precio de 5 pesos con la expectativa de aplicar mañana el incremento. Che, ahora hay como una bulla entre los panaderos, pero el de la mañana vino caro para vender a 8. Entre lo que está la falsa alarma, lo están vendiendo más caro. Todavía a 5 pesos lo estamos vendiendo, está saliendo a 4 pesos todavía. No, el pan lo estamos vendiendo a 5 pesos todavía. También este lunes la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa había desmentido este incremento en el precio del pan. Bueno, mira, Edwin, ciertamente no se ha incrementado un 10%, pero está a 8. Está a 8. Subió, ¿verdad? Subió. Si tú vas a cualquier colmado, lo están pidiendo a 8. Entonces, bueno, no fue el 100%, pero fue por lo menos un 60%. Así que un producto que aumente un 60% es un vejigazo. Y la advertencia, y creo que fue una estrategia hablar de que era 10 para después dejarlo en 8. Sí. Tú sabes que eso se juega con eso.
lo voy a tener a 10, después aparece con que a 8 y ya te dieron el fuetazo. Ya está. Entonces ya hay memes que te mencionan y te muestran el aguacate. ¿Cuánto cuesta el aguacate? El aguacate cuesta como 70, 80 pesos. Tú le metes ahí panes a 8, 10 panes son 80 pesos más, estamos hablando de lo que cuesta una comida del mediodía. Así un servicio de comida. La situación está difícil. Está difícil la situación. No cabe duda de que el gobierno tiene que sentarse con todos, con el sector productivo en general, especialmente de los que producen alimentos, el sector agropecuario y productores de alimentos, para ver qué plan se va a establecer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no sé, yo reitero. ¿Será mejorar el crédito? ¿Será poner exenciones? ¿Será disminuir o eliminar algún que otro impuesto? ¿Será darle un subsidio directo? No sé. Algo hay que hacer. Pero hay que hacer algo. Porque tú no puedes permitir que la gente... Porque lo primero es que el desempleo ha crecido como consecuencia del COVID. Y si tú a una familia donde el padre o la madre o los dos perdieron el empleo y aparte de eso tú le aumentas de una manera vertiginosa el precio de la canasta familiar, oye, si sigue apretando la tuerca, se puede correr la rosca, ¿verdad? Así es. Así que vamos a tener cuidado con eso. Mira, esto acontece precisamente en el momento en que las centrales sindicales, como representantes de la clase trabajadora, deposita ante el Comité Nacional de Salario en el Ministerio de Trabajo, un documento donde justifique la necesidad de que se produzca un aumento salarial de un 40%. Eso es lo que aspira el sector trabajador de la República Dominicana. Sin embargo, desde ya el sector empleador, los empresarios, han puesto reservas a este pedimento de un aumento al salario real de un 40%. ¿Qué significa esto? Que tendremos muchos meses discutiendo el tema de un aumento salarial, pero ya prácticamente todos los sectores o todos los artículos de la canasta familiar han incrementado sus precios. Lo último que faltaba era el pan. El pan, que es vital, un elemento fundamental en la dieta de los dominicanos. Desayuno y cena. Claro, desayuno y cena en todas las vertientes que hay. Entonces, ¿qué se va a hacer? Si vamos a tener meses en discusión, cuando posiblemente al final resulte que no se nos dé el 40% de aumento y se dé una fracción como se acostumbra a hacer, eso corre riesgo de que genere una inflación, como siempre se hace. O despidos e inflación. Entonces, cuando se hable de aumento salarial, pienso que el gobierno tiene que amarrar bien por todos los lados para que se produzca un aumento de salario decente, apropiado a las circunstancias que estamos viviendo, sin que eso vaya a afectar entonces más el aumento en los precios de la canasta familiar. Bien, señores, y las centrales sindicales que agrupan a los trabajadores dominicanos, como les dije hace un momento, depositaron en la Secretaría del Comité Nacional de Salario su propuesta de aumento para un salario de un 40%. Veamos esta historia que preparó Jonathan González. Los sindicatos que agrupan a los trabajadores dominicanos solicitaron formalmente que se convoque al Comité Nacional de Salarios para debatir un aumento de los salarios mínimos vigentes, el cual, a juicio de los sindicalistas, debe ser de un 40%. Solamente un 11% de los trabajadores dominicanos gana salario de 30 mil a 50 mil pesos. Lo que quiere decir que el 80% de los asalariados, ya sean públicos o sean privados en la República Dominicana, está situado por debajo de la canasta familiar promedio. Esperamos tener aproximaciones con el sector empleador y con el sector del gobierno para tratar de lograr lo más prontamente posible concertar el aumento de salario. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, llamó al sector empresarial a no obstaculizar las negociaciones a los fines de que antes del 9 de julio, cuando vence la resolución que dispuso los salarios vigentes, se llegue a un acuerdo. Lo conveniente para el país es que el sector empresarial ponga una primera piedra y dé un ejemplo, no obstaculizando la discusión hacia un acuerdo salarial
rápido. Sindicalistas advirtieron que en el caso de los trabajadores de la agricultura, la seguridad, los empleados de las grandes, medianas y pequeñas empresas, el aumento no podrá ser menor al 40%, porque aún así el salario no alcanzaría para adquirir la canasta básica promedio, que ronda los 39,000 pesos. Al recibir la propuesta, el presidente del Comité Nacional de Salarios, Félix Hidalgo, prometió estudiarla para iniciar los trabajos de mediación entre los trabajadores y los empleadores. Bueno, diferente a lo que pretenden los sindicalistas, el economista Guillermo Carán dijo que es desproporcionado exigir un 40% de aumento salarial. Veamos una historia con nuestra compañera Jennifer Peña. Las centrales sindicales iniciaron un plan que busca obtener el alza salarial del 40%, lo que es rechazado por el sector empresarial. Para el ingeniero Guillermo Carán, entrevistado en Diálogo Urgente, no es el momento para alza salarial. Y lo primero que siempre digo es que hay que distinguir entre un ajuste por inflación y un aumento salarial propiamente dicho. El ajuste por inflación sí creo que debe ser automático. Si la inflación fuera un 5%, los salarios deben aumentar sin negociación un 5%. Pero eso no se puede llamar aumento salarial, eso hay que llamarlo ajuste por inflación. El exgobernador del Banco Central abogó por una política de ajuste por inflación que debe de ser continuada, por lo que no está de acuerdo con el pedido del alza salarial del 40%. Eso es una barbaridad, una desproporción. Y este escarceo que se forma periódicamente que de aumento salarial, y entonces vienen los empresarios y dicen que está bien, que la clasificación, y se pasan meses en eso, y ni siquiera los trabajadores se benefician. Explicó de esta manera que hay un metamensaje de que se distribuye entre los empleados el crecimiento de la economía. Gracias, Jennifer, y de verdad que es un tema que va a traer mucho dolor de cabeza, el tema del aumento de salario. Vamos ahora a nuestro diccionario económico. Libertad positiva. Concepto asociado al liberalismo del siglo XX, promueve un gobierno que desarrolle prácticas y aborde cuestiones socioeconómicas para contribuir a que las personas alcancen la autosuficiencia y la autorrealización.